La exposición colectiva Arte en Movimiento entregó un reconocimiento especial a Lili Romero. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Bueno, una sorpresa. No sabía que fueran a dar reconocimientos y la verdad estoy muy, muy emocionada. La escultura la estoy empezando. Apenas son mis primeras piezas y estoy descubriendo que me apasiona muchísimo, me tranquiliza. Ha sido como complemento en mi vida muy, muy interesante. ¿Para ti qué significa la fotografía? Pues la fotografía, híjole, es algo muy importante en mi trascender de mi vida y lo digo de una manera muy sencilla. La parte de la fotografía, la parte más interesante que me gusta trabajar en la fotografía es el movimiento. A mí la instantánea me es muy difícil conservarla cuando lo trabajo, entonces siempre procuro jugar un poquito más con los elementos técnicos y llevar a cabo un trabajo más de movimiento. Y la connotación de la expresión para mí es muy importante. Entonces, juego con esos dos elementos. Oigan, ¿qué les ha parecido aquí, bueno, concretamente Querétaro, el público? ¿Cómo lo sienten? Muy amable, todos muy majos. Súper agradecidos por nosotros y nosotros igualmente. Es una satisfacción poder bailar y ser recibidos como se nos ha recibido aquí, de verdad. Se hace muy a gusto el bailar aquí porque la gente como que te acoge muy bien y te arropa y te hace sentir bien, entonces lo transmites. Perfecto, pues muchas gracias por esta entrevista y muchas, muchas felicidades porque lo hacen muy bien. La Real manda un saludo a la manzana de Eva.